Santa Cruz de en nuestros enemigos libramos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José. Mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Recordamos, pues, como el Señor en la última cena lo explica el propio San Pablo cuando dice esa tradición que os he transmitido y que yo he recibido. Tomando pan, tomando vino, se lo fue entregando a sus apóstoles. Después de decir esas palabras, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. La misa, la última cena, la cruz son un mismo sacrificio. Y es el acto más grande, más sublime y más santo que se celebra todos los días en la tierra corazón decía san bernardo que celebramos hace un día. dos días más merece el que devotamente oye una misa en gracia de dios que si diera todos sus bienes para el sustento de los pobres. el señor no es que no quiera que ayudemos, alimentemos a los pobres. Pero está muy bien toda esa ayuda que leía el otro día que incluso como, pues en, en países como, como en India, Cáritas, ayuda a todos los pobres, eh, sean cristianos o no sean cristianos. Pero más merece, dice San Bernardo, el que devotamente oye una misa en gracia de Dios, que si diera todos sus bienes para sustentar a los pobres. Pues con la misa se tributa a Dios más honor que el que puedan tributarle todos los ángeles y santos del cielo, dice San Alfonso María de Ligorio, puesto que de el de, de estos es un honor de criaturas, mas en la misa se le ofrece su mismo Hijo Jesucristo, que le tributa un honor infinito. Sabemos que la Santa Misa tiene ese valor infinito. Durante la misa te arrodillas en medio de una multitud de ángeles que asisten invisiblemente al santo sacrificio con suma reverencia. Hay una película que, que estaba recién estrenada cuando yo llegué a, a, a México, que es el Gran Milagro. Y ahí salen pues, la presencia de los ángeles. Es una tradición que ya los santos han ido diciendo a lo largo de, de la historia de la iglesia hablando de cómo los ángeles pues están presentes en la santa misa no solamente unos ángeles que están adorando a dios alrededor del altar sino también los ángeles que a nosotros nos acompañan tu ángel custodio mi arcángel ministerial todos están presentes y están arrodillados en medio de esa multitud de ángeles. A la hora de tu muerte, a la hora de nuestra muerte, la mayor consolación serán las misas que hayamos oído o celebrado. Cada misa que oíste te acompañará al Tribunal Divino y abogará para que alcances el perdón. Porque la misa no es algo que pasa. Sino que está presente. La gente, bueno, tantas personas que no tienen esa, no le dan ese valor a la Santa Misa, salen de la misa y ya se acabó. Ahora ya hemos cumplido el precepto dominical y ya nos vamos, eh, pues no sé, a pasear, a jugar, a deporte, a comer, a celebrar el domingo de descanso, tal. Pero la misa nos acompaña. Santa Teresa de Jesús le suplicaba un día al Señor que le indicara cómo podría pagarle todas las mercedes que le había dispensado. Y Jesús le contestó, oyendo una misa. Bueno, nosotros que damos gracias al Señor por tantas cosas que recibimos, tenemos que que la mejor forma de darle gracias al Señor es asistiendo a la Santa Misa o celebrando a la Santa Misa. Piensa eh, cuántas veces te gustaría, pues eso delante de Jesús decirle de Jesús, muchísimas gracias por esto, por esto otro, por esto de más allá. En el fondo te estoy hablando de los fines que tiene la Misa, que tiene los fines de, como sabes, la atréutico de dar la adoración. De petición de perdón, de dar gracias y además, pues, pedir perdón por nuestros pecados, conscientes de que la misa, esos cuatro fines, tienen ese valor infinito, porque es Jesús, el mismo Cristo hecho hombre, Dios hecho hombre, el que lo ofrece por nosotros. Cuando necesites pedir cosas a Dios, pídesela, como decimos en la misa, por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Adoramos, dando gracias, pedimos perdón y pedimos tantos dones y mercedes a través de Jesucristo nuestro Señor. El Santo Cura de Ars explicaba que todas las buenas obras del mundo reunidas, no equivalen al santo sacrificio de la misa porque son obras de los hombres, mientras que la misa es obra de Dios. Y añadía, si supiéramos el valor del santo sacrificio de la misa, qué esfuerzo tan grande haríamos para asistir a ella. Y a veces escuchar a una persona que te dice que es que estábamos de viaje y no pudimos ir a misa porque ya llegamos muy tarde a Madrid o a donde fuera. Estábamos de viaje. Estábamos de viaje. Recuerdo cómo pues les hablaba a unos padres que intentando pues bueno, pues hacer algo bien por su hijo o por sus hijos y por los amigos de sus hijos se los llevaba en barco varios días por ahí. Oye, y el domingo atracasteis en algún puerto para ir a misa. Bueno, es que estábamos en alta mar y entonces. Pues chico, le estás haciendo un daño tremendo a tus hijos porque le estás acostumbrando a que hay cosas que la misa es supedita a otras cosas. Se supedita a pues, un, una navegación en barco por, por, para pasarlo bien, para disfrutar, para poder tener un momento de, de, de baño, de vela, de pesca, lo que sea. Estás malformando, le estás deformando, le estás haciendo mucho daño, porque total, estamos tiene justificación el faltar a misa, es que nos hemos ido de viaje porque íbamos a tal sitio a esquiar o que sea, Te digo cosas que, que oigo, ¿no? si la verdad es que Cristo se ofrece al Padre Eterno todos los días en la Santa Misa por la salvación de los hombres, por la salvación de todo el mundo, vamos a dejarlo solo, al Señor. Ora, hermanos, para que es servicio mío y vuestro. ¿Vas a dejar al Señor solo en la cruz? ¿Vas a dejar al Señor que sea... Es que bueno, eso ya pasó, ¿no? Eso ya pasó. Eso ya pasó. Eh, siempre a los niños de primera comunión. Les pongo antes de la confesión una película que es una película, digamos, de dibujos. No es, no es una película de actores donde se ve realmente allí, como puede ser la, la pasión de, de Mel Gibson, sino que es una película de dibujos y donde se explica. Muy bien, cómo el Señor cargó con nuestros pecados. Hay un momento en que se ve de lejos, además, y en sombras, se ve en sombras la flagelación, o en otro momento se ve cómo le clavan al Señor en la cruz. Y los niños, bueno, no los niños, hay algunos niños, algunos niños, dos o tres, que se, que se sorprenden y se. Decir así se horrorizan de, de verlo, ¿no? De verlo. En cambio, eh, pues, eso que, que hablábamos en alguna clase, ¿no? Se pueden, no se horrorizan cuando ven ejemplificado un pecado. Un pecado. Un pecado porque la, la cruz eh, y la Santa Misa. Fue pues la causa de nuestros pecados, ¿eh? La causa de nuestros pecados. El pecado causó la muerte de Cristo en la cruz. No pensemos que, bueno, es que es horroroso, ¿no? Ver cómo enclavan en la cruz, ya digo que son niños de ocho años, nueve años, ¿no? Se puede un poquito como sorprender ante la dureza de eso, que tampoco es para tanto, porque procuro que no sean imágenes muy, muy llamativas, ¿no? Pero ellos sorprenden, en cambio no se sorprenden cuando pueden ver, a lo mejor en, en la televisión, una cosa pues un pecado mortal? Como alguien comete un pecado mortal y le pueden incluso justificar, ¿no? Le pueden justificar. Por eso, señor, que sepamos nosotros valorar y buscar esa media hora diaria para unirnos a Jesús en la Santa Misa, para adorar al Padre y darle el honor que se merece para darle gracias por tantos favores recibidos, para pedirle perdón por tantos pecados como se cometen y darle plena satisfacción por ellos, para implorar gracia y misericordia para todos los hombres del mundo, para agrandar el cielo y hacer más gloriosa la pasión de Cristo. Bueno, tú que buscas... Evidentemente, hacer el bien, que quieres hacer el bien, que quieres ayudar a tanta gente a hacer el bien y que procuras hacer el bien, piensa, el mayor bien que puedo darle es la Santa Misa. Vas a dejar pasar diariamente esa ocasión de unirte a la obra más grande que se realiza en la tierra por el mismo Cristo. Recuerdo otra anécdota del santo cura de Ars. Este sacerdote ya, no sé si tú alguna vez has estado en Ar, yo he estado varias veces en esa población cerca de, de León y puedes contemplar la casa donde vivía, la iglesia, el confesionario, recuerdo, ahora me he sentado en el confesionario, en el pequeñito, el que tenía <coughs> en la sacristía para confesar a los hombres, en uno que tenía grande, fuera en la iglesia. Digo fuera de la servidumbre para confesar a las mujeres y había uno pequeño y he sentado. Ya después, la otra vez que fui, ya no se podían sentar, pero me senté en esa ocasión y tengo una, bueno, tenía una foto por ahí. No sé dónde está. Pues este sacerdote ya anciano, en unas navidades, cuando celebraba la Santa Misa, recuerda ya tenía ya tenía un sacerdote que era que le ayudaba un cojutor un vicario. Recuerda el, el cojutor el vicario, que en el momento de coger la Sagrada Forma, antes de comulgar, pues eh, su rostro pasaba de la tristeza a la alegría en varias ocasiones. Y estaba pues un rato como dejando la, 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 más que la tristeza la seriedad y pasaba a manifestar una alegría. Y un día al terminar la, la, la misa, el sacerdote que le acompañaba le preguntó: "por qué a qué se debían esos cambios de ánimo, esos cambios de, de, de cara?" ¿eh? y el cura de le contestó: "cuando lo tengo entre mis manos me viene una gran tentación. le dije al señor que quizás al morir no le tendría más Así que como ahora lo tenía en mis dedos, no lo soltaría nunca. Esto me producía tristeza porque quizás si lo soltaba ya no lo tendría. Y me daba alegría porque en ese preciso momento Jesucristo el Señor era totalmente mío. Bueno, eso lo dice una persona enamorada. ¿no? Una persona, un sacerdote enamorado de Jesús, que valora... Lo que es tener entre sus manos, tener en su, entre sus dedos, tener al mismo cuerpo de Jesús. Por eso el centro de nuestra vida es tener a Cristo. Y tu vida, su vida tiene su culmen ese misterio pascual que actualizamos en cada misa, ese verdadero centro y raíz de la vida espiritual. Esa acción de toda la Trinidad le gustaba repetir a San José María. El Padre acepta la ofrenda del Hijo. Y también nuestra entrega, ¿eh? Nos la entrega porque ponemos en el altar, ponemos en el altar, pues tu trabajo, pones el pan y el vino, fruto de tu trabajo, de tus oraciones, de tus sacrificios, de tu vida de Hijo de Dios como Cristo. Y por la acción del Espíritu Santo tiene lugar la transformación de las ofrendas. La transformación de, del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Milagro de amor. Milagro de amor que no se entiende si no se entiende el gran amor que Dios tiene por nosotros manifestado en su Hijo. Mirad qué amor tan grande nos tiene, dice San Pablo, ¿no? que no perdonó ni a su propio Hijo y lo entrega por nosotros. Además, en cada misa está presente toda la iglesia y en cierto sentido toda la creación. Acabo de decir una, la dimensión cosmológica de, del cosmos. De toda la creación presente en la Santa Misa, porque es verdad, eh. Si repetimos que es el único sacrificio de la cruz, del Calvario, de la Misa, pues es el mismo y el único. Pues es el sacrificio, es el sacrificio que puede que puede cambiar, que cambia la historia. Que cambia la historia. Que cambia la historia del hombre, de la humanidad, de la creación. Cambia la historia. Eh, como sabes, el padre Pío, además de ser fraile franciscano, chino, pues había una fraternidad que servía allí en el. En el convento y en la iglesia y en, después además tenía pues un hospital para acoger a los enfermos pues un hermano de esa fraternidad contó en cierta ocasión lo siguiente estábamos todos en el comedor cuando el padre pío se dirigió a la puerta del convento la abrió y comenzó a tener una conversación con alguien que estaba fuera. Los dos hermanos que le acompañaron no vieron a nadie. Al volver al comedor, el padre Pío explicó: «No se preocupen, estaba hablando con alguna de las almas en su camino al purga del purgatorio al cielo. Han venido a agradecerme que les recordara hoy en la misa». Claro, imagino que la cara que pusieron los dos hermanos no era de tranquilidad, sino de más preocupación, ¿no? Porque ahí, por la puerta del convento, te pasan las almas del purgatorio que, que vienen a agradecerle al Padre Pío, pues, que haya pedido por ellos en la misa, ¿no? Considera que nosotros también podemos sacar a muchas almas del purgatorio, ¿eh? eh por supuesto... Que lo hagamos como los niños del Prado, eh, que después de comer se van al oratorio y hacen el Vía Crucis, van recorriendo las escenas, eh, leyendo, eh, leyendo el Via Crucis, y saben que cada vez que ganan una urgencia plenaria, pues sacan un alma del purgatorio. Y lo hacen con, con gran entusiasmo, también un poquito rápido, porque van pasando de cenar, eh, pero escena, bueno, pero lo hacen, lo hacen. Lo hacen. Pues también nosotros en la Santa Misa, que, que no es simplemente el recorrido de la escena de Via Cruz y que tiene indulgencia plenaria, sino que podemos sacar a muchos examen de purgatorio acudiendo a la mediación de Cristo. Como le sucedió a los discípulos de Maús, en la Misa recibimos con ilusión un doble alimento, la palabra de Cristo y su cuerpo. La palabra de Cristo es la importancia de la proclamación del Evangelio y de las Escrituras. Cristo nos habla. Y su cuerpo es santísimo. En ella nos introducimos en la lógica del amor de Dios y aprendemos a vivir de las actitudes fundamentales del cristiano. Se repetía antes, alabar, adorar, dar gracias, pedir perdón, pedir por los demás, pedir por nosotros. Eh, ahora que estamos en el. Este año Santo Compostelano, en que el otro día me mandaban una foto de las de, de los tejados de la catedral de Santiago, donde estaban un grupo de, de personas que estaban haciendo allí el curso anual, bueno, en Olveira. y habían ido a la catedral y estaba, pues, un sacerdote que conozco ya desde hace tantos años, explicándoles. La, la catedral y enseñándoles eh, los distintos lugares de la catedral pues me acordaba me acordaba de que también hace bastantes años durante la guerra civil española también ocurrió que hubo dos años seguidos con posteranos también como quiso el papa Francisco bueno pues lo pidieron lo pidió el arzobispo de Santiago, que prolongara el año santo compostelano por la pandemia en un segundo año, pues entonces por la, por la guerra civil española se prolongó el año santo compostelano a dos años. Pues en el 38, 1938, San José María fue, fue pasando por León, a, a Santiago de Compostela para ganar el jubileo. Y lo relataba un sacerdote que le acompañaba, un sacerdote mmm, de la diócesis de León, que le acompañaba en esa peregrinación, o en ese viaje. Nos hospedamos en el Hotel La Perla, que ya no existe. Y al día siguiente pudimos decir misa en la cripta de la catedral. Fue el momento más esperado y más intenso de aquella breve peregrinación, porque fue un... Ida y vuelta, ¿no? Eh, y entonces eh, este hombre mmm, describe eh, y lo publica después publica después en esa re, pequeña revista que se mandaba a los que estaban en los distintos sitios del frente en noticias de agosto de 38 santiago de compostela y finales de julio en la cripta junto a las reliquias del apóstol se vive pausadamente las oraciones y acciones de la santa misa el sacerdote junta las manos a la altura del rostro, se recoge. Sus preces son por vosotros, son palabras de San José María. Sus preces son por vosotros, por todos y por cada uno. Un catedrático conocidísimo, vuestro amigo, vuestro hermano, actúa gozosamente de acólito, muy unido a las peticiones y a los hacimientos de gracia del Padre, pone Punto, del padre. Podéis asegurar que en espíritu ganasteis el jubileo jacobeo. De ese modo, San José María manifestaba pues, esas peticiones por todos sus hijos que estaban repartidos en los distintos frentes de esa guerra civil, que estaban todavía en plena guerra civil, todavía se prolongaría hasta el 39, más de, más de medio año considerar como también nosotros en la Santa Misa tenemos que estar tan unidos a todos, ya sean los que estén, pues eso, o en Santiago de Compostela, ahora, o los que estén en Madrid, o los que estén en donde sea. ¿no? Don Eliodoro, que es el sacerdote que acompañaba a San José de María, además de, del catedrático este que dice que le ayudaba a la misa, Don Eliodoro Gil, al que he conocido, al que he conocido y tenía yo por ahí una fotocopia de una carta que le escribió San José María a Don que tenía muchas cartas, tenía muchas cartas. Pues una de ellas que le escribió, es que Don Eliodoro después fue secretario, porque se lo pidió además a San José María, fue secretario y acompañante siempre del de, que fue obispo de Tui y después de Tui Vigo, Fray José López Ortiz, gran amigo de San José María. Puedo aseguraba que fue una misa de acción de gracias maravillosa. Ganamos el jubileo y casi no hicimos turismo. Visitamos la catedral, San Martín Pinario, que es la iglesia barroca antigua del convento de los monjes que estaba al lado y que ahora es eh, seminario, bueno, seminario y alguna cosa más. Y dice: visitamos la catedral, San Martín Pinario y poco más. Pues sí, vivir la misa y entrar. Las palabras y su sentido para hacer nuestra la oración de Cristo, para unirnos a esa oración de Cristo, para unirnos al ofrecimiento de Cristo a Dios Padre. La Santa Misa tiene dos elementos: Cristo ofrece su vida para rescatarnos del pecado, pues con su muerte espía nuestros pecados, y es Cristo mismo quien se ofrece al Padre y une al sacrificio al nuestro. De ahí sacamos luz y fuerza para nuestro día, de modo que toda la jornada se convierta en un acto de culto. Toda la jornada, todo lo que hacemos, como decía San José María, le gustaba repetir, prolongar 24 horas. Don Javier Echevarría decía, todo cuanto con la gracia de Cristo, Sabia, divina, nos llega de la raíz eucarista, eucarística, ¿no? exige, ya lo he dicho, también esfuerzo de nuestra parte. San José María nos exhortaba a este estupendo combate diario. Lucha para conseguir, escribe en forja, que el santo edificio del altar sea el centro y la raíz de tu vida interior, de modo que toda la jornada se convierta en un acto de culto, prolongación de la misa que has oído y preparación para la siguiente, que se va desbordando en calculatorias, en visitas al Santísimo, en ofrecimiento de tu trabajo profesional y de tu vida familiar. Que no nos dejemos llevar por el relativismo, que no demos importancia a las cosas que sí tienen importancia que no nos dejemos llevar por, por una situación en la que, en el fondo, pues es una desmoralización. Y esa desmoralización viene porque el ambiente tiene su fuerza, esa presión en la que solamente se valoran los medios materiales, el dinero, nos dejamos llevar por, no sé, incluso nos dejamos desmoralizar porque. Porque el equipo que tenemos ha perdido, ¿no? Incluso nos puede desmoralizar eso, o que hemos perdido en el tenis, es una broma. ¿eh? Pero eh, eso nos puede desmoralizar. Y esa, eso, ¿qué valor tiene? Junto a la Santa Misa, que tiene un valor infinito. Evidentemente, vemos cosas que producen dolor, que producen pena, que producen, pues, escándalo, ¿eh? Vemos cosas que producen escándalo en la vida de la Iglesia. El propio San Juan Pablo II en la Iglesia Eucaristía le decía: Desgraciadamente, junto a estas luces no faltan sombras. En efecto, hay sitios donde se constata un abandono casi total del culto de adoración eucarística. A esto se añaden en diversos contextos eclesiales ciertos abusos que contribuyen a oscurecer la recta fe. ...y la doctrina católica sobre este admirable sacramento. Este mismo verano ha habido ocasiones. Se nota a veces una comprensión muy limitada del misterio eucarístico. Por desgracia, también en sacerdotes. Y el Papa San Juan Pablo II animaba... ...a que no nos desanimáramos por eso... sino nos empujaba a vivir con más fervor, con más amor... ¿Cómo no manifestar profundo dolor por todo esto? La Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones. Por eso ir a la Santa Misa como asiste también la Virgen. Ya hemos comentado alguna meditación. Para mí la primera devoción mariana, me gusta verlo así, dice San José María, es la Santa Misa. Es el sacrificio del altar. La participación de la Señora nos evoca. El silencioso recato con que acompañó la vida de su hijo cuando andaba por la tierra de Palestina. La Santa Misa es una acción de la Trinidad. Por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, el Hijo se ofrece en oblación redentora. En ese insondable misterio se advierte como entre velos el rostro purísimo de María. Pues que cuando empecemos a la Santa Misa, pues nosotros. Miremos ese rostro de la Virgen y le pidamos que nos ayude a que nos acompañe durante todo el momento de la Santa Misa y después durante todo el día. Sí, gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre Mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercede por mí.